Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a Dios, como siempre, Dios primero, sobre todo, por todas las cosas, ¿verdad? Por todo lo que nos pasa. Sí, vamos a esperar que se conecten un poco más de hermanos y hermanas. Creo que es a los que me he dado siempre, porque aquí esta lucha es de todos, no solo de unos, ni de pocos, ni de organizaciones. A esperar que se conecten un poco más. Sí, efectivamente, lo de la carta, pues que se filtró en una primera instancia, es cierto. Es una lástima que bueno, que se haya filtrado tan así de rápido. Pero sí, proceso que se viene dando desde hace, pues incluso desde la segunda vez pues que había reconsiderado, porque muchas personas, recuerdo, que estaban en Estados Unidos y me llamaron y me dijeron, pues, de que la cosa podía cambiar, pues, y que valoráramos una oportunidad más y que iba a haber apertura en ese sentido, pues. Voy a leer la carta y luego voy a proceder a dar mis comentarios y mis argumentos sobre el tema. Pues decirle que era una carta que solamente lo había enviado a mi familia y el Pleno de la Alianza, pero de ahí salió. Bueno. San José, Costa Rica, ¿verdad? Que es donde me encuentro actualmente. Por este medio quisiera agradecerle a Dios por la oportunidad de recuperar mi libertad. Agradecerle a todas aquellas personas que sin duda han estado insistiendo por la libertad de los presos políticos. Y que todavía seguimos insistiendo por ellos, ¿verdad? Porque esa es mi lucha. Ese es el sombrerito de mi lucha, ¿verdad? Mi sombrero es ahora la libertad de los presos políticos, ¿verdad? Por esa parte. Agradeciendo a aquellos que también me asignaron, ¿verdad? La representación de la Internacional de la Alianza, pues, y tengo que decirlo, que es algo que yo venía trabajando y que pues, de cierto modo, no necesitaba ese título, ya, un título que más bien me fue contraproducente, porque lamentablemente ante la opinión pública se han dado malas interpretaciones, que yo tengo un cargo, que yo recibo dinero, que yo estoy con excelentes condiciones, y todo ese tipo de cosas son un montón de mitos. Ya son mitos inciertos, sin duda, mitos que no tienen sentido. Decir, ¿verdad?, que estoy dejando este espacio, ¿verdad?, porque no hay avances reales, no hay un compromiso y no hay verdaderas prioridades las verdaderas prioridades que tiene nuestra nación hoy en día, ¿verdad?, como es la libertad, las verdaderas condiciones, la pandemia, entre todas esas cosas. Estos discursos trillados de unidad que lo único que han hecho pues prácticamente desgastarnos a todas y todos y bueno, y prácticamente hemos caído en una desesperanza, millones de nicaragüenses, ¿verdad? Para poder salir de esta crisis, salir de Ortega y evitar sobre todo pues que quede alguien peor que Ortega. Entonces, que sabemos pues que no puede haber algo peor que Ortega, pues ya. Todas estas cosas yo lo he redactado y lo he planteado en la carta porque considero de suma importancia que hay que cambiar esa cultura política y para mí pues es importante el rol del exilio en este proceso. Hay muchas formas desde que dentro del exilio que podemos seguir insistiendo en la política nacional, ¿verdad? Es un error muy enorme de parte de cómo se están llevando los procesos, de cómo prácticamente se ha dejado al margen al exilio. Eso por un lado, entiendo el compromiso que hay, que existe y el riesgo que viven las personas que están allá. Los que estamos en el exilio, no es que estemos en el autoexilio, como lo dice el régimen, y seguramente un montón
de personas que ahora me van a tildar de divisionista y todo lo demás, como lo hicieron aquella vez, pues lo vayan a mencionar. Solamente quiero decirle que con mucha humildad que no soy un divisionista, no soy alguien que, pues, que quiere destruir esta esperanza del pueblo, todo lo contrario. Quiero construir esa esperanza, pero esa esperanza que sea transparente, esa esperanza que tenga constancia, esa esperanza que sea firme, ¿ya? Esa constancia que sea firme realmente, ¿de qué forma? Predicando realmente lo que queremos. En la actualidad para nadie es un secreto eso que se está conformando la coalición nacional, incluso yo estuve ambas veces en El Salvador. Y bueno, es casi obvio que en estos procesos que se convierten en políticos, sin duda, para mí pues ha sido bien difícil aceptar muchas cosas, ¿verdad? Incluso tener al lado gente que no quisieras tener, ¿verdad? Por los antecedentes, ¿ya? Pero hoy en día que ciertas organizaciones que van a formar parte de este espacio prácticamente están democráticamente eligiéndose. Entonces esto no te demuestra una verdadera transparencia, no te demuestra una verdadera intención de poder hacer algo correcto. ¿Cómo vamos a hacer algo correcto? Efectivamente, teniendo humildad todas las organizaciones que están actualmente. Yo les digo, yo me voy a retirar de los espacios, de estos espacios organizativos, ¿verdad? Que en sí pues no siento que vayan a generar una mayor presión inmediata ante el régimen. Estamos más preocupados por otras cosas, creo. Hoy en día, pues sabemos que estamos afectando estas dos pandemias, tanto la dictadura como la del COVID-19, y bueno, y creo que es contraproducente pues esta falta de espacio o de ejercicio democrático dentro de las organizaciones. Yo hago dos referencias muy importantes. Primero, sobre el rol del exilio en este proceso, que debe ser de suma importancia. Y por otro lado, la parte de la juventud. Sí, es fácil a veces maquillar los espacios políticos con jóvenes, conferencias de prensa, así como que adornito, aquí va como una servilleta ya. Yo creo que esto tiene que ser más allá. Hay que empezar a respetar las propuestas de la juventud, ¿ya? Y las decisiones también de la juventud, porque eso, primero que todo, los jóvenes, que en este sentido, pues con lo que he tenido más cercanía, que somos los que estamos en alianza, tenemos bonitas ideas y tenemos un buen corazón. Y tal vez muchos me pueden criticar ahora, divisionista y todo, porque van a decir, no, no estás pensando en los presos, todo lo contrario. Estoy criticando todo esto para que se cambien y dejemos estos malos hábitos, estas malas prácticas. Entonces, la juventud aquí tiene que jugar un papel importante. La juventud debe ir adelante, ¿sí? Estos políticos tradicionales, pónganse atrás de los jóvenes, ayuden, capaciten, apoyen, promuevan, pero no eliminen. No dejen para después estas cosas, ¿ya? El hecho de que esta vez haya mencionado, ¿verdad? Yo la primera vez que había renunciado al Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica fui muy claro, pues, y dije que habían cosas que no se estaban tomando en consideración y que era de suma importancia tomarlas, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Acomodamos todo de forma inmediata, ¿verdad? Sí, la representación internacional es algo que yo venía haciendo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que no ha cambiado nada, sencillamente. O sea, venimos replicando estos sentimientos negativos, venimos replicando lo mismo que hacen, lo que tanto criticamos, ¿ya? Entonces yo creo que si queremos hacer un cambio en Nicaragua, realmente tenemos que empezar por nosotros mismos. Y ese cambio es tener un compromiso real, ¿ya? Pensar en nuestra Nicaragua, ¿ya? Marcar la diferencia, ¿ya? Yo no vivo, les voy a ser franco, yo no vivo de esto. Yo no vivo de esto, no lo necesito. Yo prefiero ir a trabajar en lo que sea, ¿ya? Y ahora que estoy en el exilio, si me toca hacer Uber o lo que sea, yo lo hago con muchísimo gusto, con mucha dignidad y con mucho amor, ¿ya? Yo no necesito estar en esto para decir, pues, de que, ay, sí, vos te están pagando, vos sos de la alianza y te están pagando. Esa teoría, por favor, quítensela de la cabeza, que mi alianza no me ha dado ni un solo centavo, ¿ya? Nicaragua quiere una unidad, pero una unidad donde se respete la opinión de las mayorías. Es imposible aliarte con organizaciones que vengan dando constancia de procesos antidemocráticos.
no más dedocracia. No es ser divisionista, es ser realista y el cambio se hace desde el servicio, desde las propuestas que acompañan la realidad. Estarán muchos celebrando mi decisión. Otros tal vez están, esperemos, que estén tomando apuntes de todo este tipo de cosas, ¿va? Hay un partido que lo sabe muy bien y lo vamos a decir, el de partido de las tres letras, el PLC, el que está acostumbrado a pactar con el gobierno, que democráticamente está eligiendo a su gente, pues, a nivel interno. Entonces, ¿cómo yo me voy a aliar con alguien que, o sea, está teniendo unas prácticas que van todo lo contrario a lo que yo vengo predicando, pues, ya? Entonces, tengo que decirlo, Nicaragua, tenemos que ser fiscales de toda esta situación. Aquí la política se ha visto desde otro punto de vista. Yo creo que tenemos que ser los ciudadanos, seres fiscales de todos estos procesos. Los ciudadanos tenemos que pasarle la propuesta a esta gente para que esta gente haga lo que nosotros queremos que hagan, para que ellos nos representen. Nosotros los elegimos, nadie los pone, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Yo insisto, yo continuaré en mi lucha. Continuaré luchando por la libertad de los presos políticos, continuaré viendo de qué forma desde el exilio podemos seguir realizando esa transformación de nuestro país, ¿verdad? Hay que denunciar en todo momento cualquier anomalía, cualquier cosa que no cuadre con nosotros. Pues en este sentido, me da un tanto pesar de que tenemos meses trabajando en la coalición nacional y que no se ha avanzado. No se ha avanzado, la verdad, y me da mucha tristeza, ¿verdad? Que el político tradicional va al medio, e incluso hasta me han señalado hasta la Juventud Sandinista, por decir la verdad. Yo creo que hay que ser crítico y autocrítico, yo lo sostengo, ¿ya? Ofrezco disculpas por volver a aceptar un supuesto espacio o cargo donde realmente iba a poder hacer un cambio, pero vi que no es así. No es así, ya vi que no es así, porque es que todos se ponen de acuerdo para conspirar en tu contra, y eso es difícil, y eso es complejo. Entonces, estas cosas hay que cambiarlas, esta cultura que tenemos de ser política en Nicaragua hay que cambiarla, y esperemos pues que así sea, ¿verdad? Porque Nicaragua necesita gente que realmente tenga principios éticos, morales y profesionales, pero sobre todo que sea digno, o sea, que sea una digna persona. De hacer un cambio, ¿verdad? Tener un verdadero compromiso, ¿ya? No, no de jugar, pues yo creo que se necesita de mucho, efectivamente, no basta con las sanciones internacionales, no basta con que digamos que vamos a hacer una coalición, yo creo que basta con que realmente queramos construir una nueva Nicaragua, ¿ya? Y hacerlo desde la casa, hacerlo desde nuestros hogares también, creo que será de suma importancia. El hecho de que dirán algunos jóvenes, pues que sí se les considera y esto, pues yo respeto su decisión, pero creo que le hemos estado dando más prioridad a tantas cosas, que son de poca importancia, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer una reflexión esta tarde, primero que todo agradecerles, ofrecer disculpas, ¿verdad? Por esto, este otro acto penoso para mí, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil, créanme, la gente que está en el exilio pasa por circunstancias sumamente complejas, y es una lástima que los que puedan sobrevivir allá en Nicaragua y que algunos pues hasta circulan libremente, otros pues tal vez tengan bastante limitación. Decir pues que el exilio prácticamente no deba ser considerado. Pues yo creo que esta propuesta, tanto el exilio como la juventud, son pilares fundamentales, ¿verdad? Pilares fundamentales para hacer algo importante en nuestro país. Creo que se necesita además compromiso, insisto. Yo por mi parte seguiré luchando desde los espacios donde pueda. Y bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Aunque los perros ladren, como dicen. Que los perros ladren, hay que seguir adelante porque es señal que va avanzando. Yo creo que se puede hacer mucho desde el exilio, sin duda. Los jóvenes a tomar la batuta de todo esto nuevamente y bueno, a denunciar todas estas arbitrariedades y las personas que se han aprovechado. De esto, o han detenido estas cosas. Pues yo, con mucha humildad,
He estado en los espacios para representar esa voz de las personas que no tienen voz y lo puedo decir que me he sentido bien porque siento que he dejado en los espacios que hemos ido el mensaje más importante, ¿verdad? Y eso es lo importante, realmente, de tratar de hacer ese cambio, de promoverlo, de denunciar, pero ahora necesitamos más presión a lo interno. Yo confío en que Nicaragua pronto saldrá de estas dos pandemias que estamos atravesando. Confío que los refugiados, el exilio nicaragüense, los más de 140 mil nicaragüenses que hemos salido al exilio a raíz de abril, pronto podamos volver a nuestra Nicaragua, a retomar nuestra vida, a poder incidir en la política nacional y sobre todo pues recuperar estos espacios. Yo insisto, es de suma importancia tener humildad y aceptar cuando nos equivocamos, pero sobre todas las cosas hay que aceptar cuando realmente estamos haciendo las cosas mal, pues, y yo creo que la gente necesita respuesta, la gente necesita resultados, y no han habido esos resultados. Hay mucho cansancio y mucho estrés, ¿ya? Y se vive incluso hasta xenofobia, incluso, y eso es bien duro, es bien difícil, créanme. Yo por mi parte seguiré la lucha, insisto, agradecerle, continuaré activo en mis redes como siempre lo he hecho. No pretendo descalificar a los demás, pero sí denunciar que hay que hacer las cosas bien y a como se deben, ¿verdad? Como Dios manda. Sí, a mí me enseñaron a que hacer las cosas bien, ¿verdad? Ese caminito recto en lo cual pues hagamos lo más adecuado para la mayoría, ¿verdad? Para la mayoría de los nicaragüenses. Necesitamos procesos reales, procesos de constancia, de confianza y sobre todo pues de rendición de cuentas. Eso es de suma importancia y eso quiero que quede ahí para todos. Ya, tal vez algunos van a celebrar mi decisión, insisto, otros pues se van a molestar, se van a decepcionar. Yo quiero aclarar de que esto no es por dinero o algo por el estilo, no, no, se lo juro, no me interesa eso, en el sentido de que tengo mis medios para sobrevivir, mi educación para hacerlo, y sí, cuando el río suena es porque piedras trae, decía mi abuela, y yo siempre le debo ese honor a mi abuela, ¿sí? Entonces, creo que la carta abarca muchas cosas importantes. Por mi parte, seguiré trabajando con los jóvenes desde donde yo pueda, ¿verdad? Seguir insistiendo en organización, aunque las universidades estén tomadas por los paramilitares y ese tipo de cosas, nosotros vamos a seguir organizando. Aunque muchos de nuestros hermanos hoy estén presos, pero vamos a seguir luchando porque para que ellos salgan, ¿verdad? Y desde donde sea. Siempre hay gente que a uno lo quiere mucho, créanme. ¿Ya? Y el Señor no nos deja solo en ningún momento, ¿sí? Yo cuando salí a la calle, yo no tenía una insignia o algo por el estilo. Yo siempre estaba con mi sombrerito, incluso he iniciado marcha solito y gracias a Dios mucha gente que le tiene mucho cariño, pero sobre todo gente que tiene convicción, gente que tiene propósito, gente que tiene valores, ahí va con vos acompañándote porque creemos y confiamos que vamos a construir esa nueva Nicaragua desde muy pronto. Entonces yo insto a que nos sigamos organizando, una organización que demuestre, ¿verdad?, en la calle que se está haciendo algo, poder ayudar a los más desprotegidos, como siempre, hay que hacerlo, ¿ya? Y si predicamos algo, hagámoslo en la práctica. Entonces creo que no solamente hay que hablar de unidad en discurso, sino en la práctica, y esa unidad que sea para establecer medidas de presión a la dictadura, tanto al interno como al externo, por ejemplo. Dos, si vamos a consolidar un bloque opositor, que seamos transparentes. Uno, dos, y a las organizaciones que representemos, o en las que estemos, promover la democracia siempre, porque eso es lo que queremos, ¿sí? No más dedocracia, ya. Suficientes abusos. Ya Nicaragua tiene demasiadas experiencias en abuso, y yo creo que estamos triste de todo este tipo de cosas. Yo insisto, continuaré mi lucha, no hay nada que me vaya a desmotivar, aquí sigo siempre en oración, ¿verdad? Exigiendo la libertad de mis hermanos secuestrados políticos, la visibilización de los mismos,
vamos a seguir presionando, se estaría acompañando a muchos hermanos encarcelados en todo este proceso, igual desde el movimiento estudiantil. Y bueno, pues esta vez es una decisión definitiva y muy agradecido con Dios, ¿verdad? Muy agradecido con Dios, ¿verdad? Por eso. Dicen que cuando se cierra una puerta se abren otras, ¿ya? Y no había claridad en el espacio, no había una descripción de lo que podría ser. Realmente los principios de búsqueda de justicia y democracia los construimos los ciudadanos y yo creo que ahí tenemos que partir la idea. Entonces, adelante Nicaragua, animarlos. Esto no es para que se desanimen, todo lo contrario, esto es para agarrar impulso, para seguir. Hay que cuidarse mucho, por favor, del COVID-19. Sabemos que los sandinistas están más preocupados por su dinero, pues son más capitalistas que el mero imperio. Entonces, decirles que hay que seguir adelante. Mi único enemigo está en el Carmen, ¿ya? Y yo voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Por la democracia que nosotros queremos, por la libertad que nosotros queremos y sobre todo, pues, que volvamos a nuestras vidas, ¿sí? Así que ánimo, Nicaragua, fuerza. Y agradecerle, ¿verdad?, por todo este acompañamiento en todo momento. Yo estaré ahí a disposición. Si alguien quiere trabajar de forma organizativa desde el exilio, con muchísimo gusto, estoy abierto. E insisto, pues aquí estamos para cambiar Nicaragua, no para quedarnos con lo mismo o para compartir con los mismos. Entonces, no, estamos para cambiar Nicaragua y ese es el compromiso que tenemos, el compromiso por el cual luchamos, por el cual enfrentamos cárcel. El que enfrentamos lluvia, el que enfrentamos sol, el que enfrentamos encierro, el que enfrentamos exilio hoy. Por eso luchamos, ya, para combatir contra todo eso, ya, aunque nos haya costado todo esto. Aunque nuestros familiares estén pasándosela mal, ¿verdad? Pero ahorita, hablar de reformas electorales cuando es inútil de Ortega no quiere dar ni la cara, sería estar remando en seco, ¿verdad? Entonces, presionemos Nicaragua para la libertad de nuestro país desde donde podamos y como podamos, ¿ya? Porque ese es el verdadero argumento, ¿ya? Ese es el verdadero argumento. Esta lucha no es mía. Esta lucha es de todas y todos los nicaragüenses que queremos un cambio en nuestro país, pero un cambio de verdad, ¿ya? No un cambio, un cambio a cosmético, ¿no? No queremos eso. Nosotros estamos hartos de que abusen de nuestra población, que abusen de los derechos de los y las nicaragüenses. Abrazo, papá, gracias a vos por enseñarme a ser un hombre de fe, un hombre de ética, un hombre con valores, ¿verdad? En mi familia, gracias a Dios, fuimos muy bien educados. A mi madre también, una mujer luchadora que muchas personas conocieron, ¿ya? Insisto, a toda mi familia les mando un abrazo, un beso desde Costa Rica. Estamos lejos, pero al mismo tiempo tan cerca, ¿verdad? Porque yo me fui al exilio, pero quedó en mi alma, mi corazón, siempre luchando por la libertad de mi país. Yo voy a seguir luchando, ¿ya? Aquí no se equivoquen, ¿ya? Y voy a seguir denunciando todas estas arbitrariedades. Dios los bendiga y bueno, hay que seguir luchando por nuestro país. Hay que seguir luchando por ese cambio que tanto necesitamos. Abrazo, Nicaragua. Adelante y voy a postear en unos minutos la carta, pues voy a hacerla pública ahora sí, pues porque es que no, yo no la había hecho pública, ¿ya? Pero es una lástima, sí, ahora espero que los del PLC pues no me ataquen ahora, pero tengo que decir la verdad, están encabándolas, hermanos, y yo creo que hay que dar ejemplos, sí, hay que dar ejemplos y tener mucha humildad, si no pregúntenle a la hija de Arnoldo Alemán, que no es el poder del Estado público todavía, el cargo público que tienen. Pero bueno, sigamos así, hay que ser humildes para esto. Ánimo Nicaragua y sigamos adelante. Yo creo que hay que marcar la diferencia. La diferencia se marca de esta forma, ¿sí? Esta es mi forma de pensar. Yo respeto al pensamiento de los demás, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo cuando hay intenciones de otras personas de querer venir a vestirse. A vestirse de ovejas cuando son unos lobos. Así que adelante, Nicaragua. Esta es mi forma de pensar, insisto. Respeto la de los demás y construyamos ese Nicaragua tolerante, pero sobre todo ese Nicaragua donde podamos marcar la diferencia. Sí, donde podamos marcar la diferencia y podamos hacer la diferencia, porque somos agentes de cambio.
Los jóvenes no somos el futuro, no se equivoquen, somos el presente de nuestra nación. Y donde esté, no va a callar mi voz, sí, incluso donde esté. Ya las amenazas aquí en Costa Rica, en todos lados, no me van a hacer tambalear por mi convicción. Vamos a salir adelante, vamos a sacar de esa dictadura y vamos a enjuiciar a todos esos delincuentes corruptos que también se prestaron a lo mismo. Dios bendiga a Nicaragua, a República La Carta, abrazos, bendiciones.